El Papa le habla a su pueblo y su pueblo le entiende, le entiende. ¿Eso lo hace por argentino, lo hace por latinoamericano? No, lo hace porque es un pastor, creo yo. Tiene mucho de argentino, por supuesto. ¿Cómo va a ser? O sea, la identidad se constituye en los lados donde uno estudió, creció, trabajó, lo puso en juego, y gente de otros contextos, asiáticos, africanos, norteamericanos, aman esa frescura. Por supuesto, tiene un gran conocimiento de la política, porque Argentina tiene una gran tradición de capacidad de organización frente al problema, frente al conflicto, frente a la amenaza. ¿Qué tiene de latinoamericano? Muchísimo, muchísimo. Esta filosofía y esta teología que nace en Latinoamérica y que tiene que crear sus propias categorías. Porque esto es muy interesante. ¿Cómo hablar desde América Latina? ¿Cómo hablar de ese sufrimiento de los cuerpos latinoamericanos con categorías que fueron construidas en otros contextos sociales, políticos y económicos? ¿Sirven las mismas palabras? Esa izquierda, que es lo que se entiende por izquierda en Europa, es lo mismo que se entiende en Latinoamérica. El liberalismo norteamericano es lo mismo que un liberal en Latinoamérica. Entonces, el Papa lleva todo un vocabulario distinto, conceptos diferentes, y está bien. Por eso el cónclave eligió un papa, un pontífice, que venía de las periferias, que venía de América, que venía del fin del mundo, como dijo él. Y en términos creyentes, uno dice, bueno, ahí está operando el espíritu, diría un católico, ¿verdad? Pero creo que también tiene que ver con el momento histórico. Si lo mirásemos en tiempos seculares, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el momento que se elige al Papa, había crisis de representación en varios países del mundo, donde el Parlamento Europeo tardó un montón de tiempo para definirse. En cambio, el Vaticano rápidamente, en términos seculares, diríamos, pudo constituir nuevamente su gobierno. Entonces, no es solamente que vino Bergoglio acá como Guillermo el Conquistador y se quedó con la silla de San Pedro. No, hay todo un acuerdo de eso en la Iglesia Católica, ¿no? Prácticamente el programa pastoral que define el pontificado del Papa Francisco, que es Evangelii Gaudium, uno podría releerlo a partir de Aparecida. Y hay que tener presente su participación en Aparecida, la conferencia episcopal latinoamericana, con el documento de Aparecida, donde él fue el último relator, y donde uno ve mucho, porque no se lee más ese documento, pero ahí está clarísimo la diferencia entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Y Aparecida es el resultado del discernimiento de los obispos de América Latina. Y hubo una negociación también, como en todo documento. Entonces, eso también habla de la escucha y de lo que pudo haber sido Bergoglio en el contexto argentino, bonaerense, y a lo que está hoy invitado y casi desafiado en un contexto mundial. Pero creo que con los años nos vamos a dar cuenta que el gran cambio de Francisco es que le habla a la gente de abajo, de los márgenes, en el lenguaje que todos entienden. No hace falta que ninguno de nosotros, yo la primera, ninguno, tengamos que decir qué quiere decir el Papa Francisco, porque es clarísimo. El desafío más grande lo está plantando el mismo pontífice. Él llama a escuchar. En el texto sagrado del Antiguo Testamento hay una frase que quizás escucharon, donde Dios le habla al pueblo y le dice, escucha Israel. Escucha Israel. Claro, la palabra escucha tiene muchos significados, ¿no? Sobre todo en Argentina, otras connotaciones, pero no puede haber diálogo social si no hay escucha. En la vida cotidiana, las personas están esperando que alguien se calle para decir lo que está pensando. En el mejor de los casos, cuando no se interrumpe al otro. Hemos perdido la capacidad de escucha. El Papa Francisco llama a escuchar, e incluso se abrió ahora en la Iglesia lo que se conoce como un sínodo de la sinodalidad. Parece un trabalenguas, pero es interesante si lo pensamos en términos seculares.
porque se trata de poner a todo el pueblo de Dios en asamblea. Y esto es muy interesante, porque la palabra eclesia significa asamblea. Asamblea. Es muy interesante. En el griego había distintas palabras para nombrar al pueblo. Nosotros tenemos una sola. Entonces hay una disputa por la identidad de esa palabra. Uno podría explicar hoy el momento histórico justamente a través de esa disputa, una disputa de identidad finalmente. Pero los griegos tenían palabras distintas. Entonces, para el pueblo incluido, usaban la palabra demos. De ahí viene democracia, ¿no? El kratos del demos, el poder de los que estaban incluidos. ¿Qué era estar incluido? Bueno, tener los derechos, en términos modernos diríamos civiles. Pero todos aquellos que no estaban incluidos en esos derechos eran el oclos, ¿no? Y había un nombre para esa parte del pueblo que no tenía. Pero hay un momento donde esa parte del pueblo se constituye en asamblea. Y esa asamblea, ¿qué significa el estado de asamblea? Que se unen y empiezan a escucharse. No hay una estrategia, lo he dicho muchas veces porque repito al Papa, pero también está en los evangelios. O sea, empiezan a escucharse. Y de ese de esa escucha, que es un diálogo, empiezan a organizarse. Eso significa una iglesia, una asamblea permanente, diríamos, en términos más liberales, más seculares. Y el Papa convoca a esta sinodalidad en un momento histórico donde uno podría decir que hay una crisis de representación. No, es difícil hoy identificar un partido político, aún aquellos que se consideran partido político. Más bien tenemos agrupaciones, movimientos, repitiendo a un amigo, casi un terreno, un piso enjabonado, ¿no? Donde parece que los representantes en un momento patinan y pasan de un lado al otro. Y eso es una crisis, y es muy difícil organizar la comunidad con este terreno en el cual se patina tanto. Entonces, la escucha es parte de la democracia. Este escucha a Israel, que le repite Dios a su pueblo, ¿no? Eso es la democracia finalmente. Y es el diálogo social del que habla el Papa. No hay una ruptura entre el pontificado de Francisco y los pontificados anteriores. Hay una continuidad. Lo que quiero decir es que la doctrina social de la Iglesia se adapta a los problemas de cada momento. Cuando nace la doctrina social de la Iglesia al fin del siglo XIX, era el comienzo de este modo de producción industrial donde los trabajadores se habían convertido en obreros sin ninguna protección social. 200 años después, tenemos un modo de producción industrial que pasa de ser productivo a ser financiero, donde los trabajadores dejan de ser obreros y pasan a ser captados, como lo llama el Papa, porque ya no pueden volver al campo a plantar nada, porque fue todo privatizado y las semillas modificadas. Entonces, ahora lo que tenemos que poner en valor es otra cosa, porque ¿cómo vamos a hablar de la organización de los trabajadores o de la protección de los trabajadores si los trabajadores no están empleados en ningún lado? Trabajan, pero no se los reconoce como trabajo. Entonces ahora la lucha es otra. ¿Cómo reconocer toda actividad humana como trabajo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que el Papa dice todo nuevo. Lo que pasa es que hay que leerlo en su conjunto. Hay gente que se dedica a esto, que puede explicarlo, pero es importante entender que hay una continuidad. ¿Cuál es la novedad de este Papa? Yo creo que la gran novedad es la constitución que acaba de salir. Predicate Evangelium, la constitución. Donde todo el mundo quedó asombrado porque dice que ahora un laico puede ocupar, pues, prefecto. Es decir, en términos seculares sería un ministro. Lugares que antes solo ocupaba un cardenal. Pero lo genial de esto es el prólogo. El preámbulo, mejor dicho, se llama preámbulo. Donde él dice qué es evangelizar. El Papa dice, esta nueva prédica evangélica, esta nueva constitución, tiene que ver con eso, con llegar hasta el último. Nadie queda atrás. Entonces, en esta constitución, el Papa está hablando de una nueva evangelización. Y uno diría, bueno, eso es tema de la Iglesia. No solamente. ¿Cuántas veces escuchamos en palabras de nuestros representantes supuestas demandas de los sectores marginados que no son tales? Porque con mucha facilidad todos nosotros trasladamos nuestras demandas a las bocas de otros. Entonces, esto de tomar el contacto con el cuerpo y de escuchar al otro
parece una cosa simple, pero es la base de cualquier sistema político, salvo que caigamos en la trampa de la política como administración, porque se teme a la política totalitaria, pero yo también temería a la política como administración. No veo por qué una es peor que la otra.